Moncho Fernández adicolle a vitoria do Obradoiro en Murcia Alfonso Rivera, que faleceu onte en Santiago. Son 5 triunfos galegos nos primeiros 7 partidos. Este é o mellor arranque histórico do Obra, que gañou cunha canastra no último suspiro. Vexan, quedaban 4 segundos e o partido estaba empatado. Recibiu David Navarro e fixo o que viro. Canastra con mate incluído a e esta ademais a segunda victoria, segundo triunfo a domicilio pro equipo de Moncho Fernández. Que la clave al final está como siempre en lo mismo, ¿no? En los jugadores, en su compromiso. Desde el primer momento yo creo que han hecho ya una familia, un grupo unido, pelean, no se rinden. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Os registros da anotación non minten. Foi un partido no que as defensas se impuxeron con moita claridade os ataques, cunhas porcentaxes de tiro moi frouxas, sobre todo máis a lodo 6-65. Murcia e Obradoiro estiveron non discreto 20% de acerto. Datos que nos deixan un partido de escasa calidade pero de moita emoción, cos santiagueses case sempre por diante, pero cos locais dando cumprida réplica a cada labazada obradoirista. Así chegamos a un final de infarto. Unha canastra con adicional de Hanak poñía a Murcia 3 arriba. A resposta de Obradoiro veu da man dun magistral Tomás, que replicou do mesmo xeito para poñelo empate. David Navarro non anotara en 18 minutos, pero a 6 segundos do final non lle tremeu o pulso dende o tiro libre. Murcia deseñou unha xogada de laboratorio que saiu á perfección. Delia volvía a deixar o partido pretiño da prórroga, pero no xogo de pizarra saiu gañador Moncho Fernández. Era unha acción para David Navarro, que atravesou a defensa como un lóstrego e realizou un mate para a historia. Son 5 victorias en 7 partidos. Este Obradoiro voa alto. Terceira vitoria consecutiva do Obradoiro, segunda fora da casa. O mellor comezo de temporada desde que regresou á ACB. 5 victorias en 7 partidos. Nuestra filosofía es afrontar cada día con toda la humildad que requiere el jugar en esta liga y seguir siendo competitivos cada día y merecedores estar aquí. O Obradoiro impúxose nun duelo de defensas, así o reflicto tanteo 60-62. Radovich, de volta en Murcia, atreveuse a subir os primeiros 5 puntos ao marcador. Matt Thomas foi o máximo anotador do Obradoiro con 17 puntos. E Pepe Pozas, case 24 minutos na pista, liderou o equipo despois dun día enfermo. Con unha gastroenteritis terrible, estuvo fatal e ha hecho un esforzo enorme por jugar e ayudarnos a ganar. Moito se ten falado da canastra do obradoirista David Navarro en Murcia. Foi sen dúbida a mellor acción da xornada. Navarro entrou con decisión e con ese mate deulle o triunfo ao Obradoiro. O que moi pouco sabían é que xusto hai 8 anos Navarro, daquela en Logroño, calcara a mesma xogada en Vigo e ademais co mesmo final, machacando ao rival. Pasou o tempo, pero Navarro aínda se lembra daquela acción. Me acordaba porque me habían hecho un vídeo también y sé que estaba en el YouTube. Y bueno, hombre, estos momentos se recuerdan. Sí que sabía que había hecho una muy parecida y ahora viéndolo las dos juntas, es verdad que se parece mucho. Muy bien, no sabía que iba a terminar así. Es decir, yo me encuentro ahí uno contra uno y después de romperlo, cuando me doy cuenta que lo he roto bien y tengo un espacio ahí muy claro, es cuando decido ir directo al aro, ¿no? Creo que tengo espacio suficiente para ir fuerte hasta arriba y bueno, así, al final sale bien.